Vale. Perfecto. Antes de nada, lo de siempre. Caminar. Caminar. Vale. Bien. Buenas, Víctor. ¿Cómo se encuentra? Ah, aquí conseguí un poco de carbón, pero después seguiré consiguiendo más. Perfecto, pues. ¿Tiene noticias sobre Alekai? No, me iba justamente a ir hacia Blackwater o Strawberry para hablar con él. Es que me ha llegado un telegrama ciertamente curioso. Si quiere, vamos en el mismo caballo y le comento sobre el camino. Yo iba a ir. Claro. La verdad es que no tenía muy claro dónde ir. Suba. Por cierto, ¿tiene el carbón encima? Lo digo porque podemos guardarlo directamente. Está en mi caballo. Pues si quiere, lo guardamos ya. Vale. Tengo piedra de paso. Por eso digo. Nos viene bien. ¿Ha visto a los chicos? No. A ninguno. A ninguno. Qué raro. Suelen estar siempre a la vista. Lo gracioso, 20 diamantes he obtenido durante el... La mejor mina de carbón, ¿sabe dónde está? ¿Dónde? Al norte de Blackwater hay una Ah, de la carbón. montaña Da, 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 de... da. Está justamente en la misma montaña de. La que fuimos la última vez. La de hierro. Ajá. Ah, la montaña de Está un poco Wendigo. más al oeste. Sola, tiene que estar un poquito más. Se fue al lugar cuando Rosalind se equivocó de camino con la carreta, De hecho, ¿verdad? creo que es esa. Vale. Creo que es esa.
Y tú lo puedes mirar directamente en el mapa en el tiempo no, mientras sé de cuál habla. No he ido aún, pero dije, sí. Pero de paso quiero sacarme un poco de recursos. Oh. Ahora mismo prima más, prima bastante más el hierro. Semanalmente tenemos varios pedidos de 1000. Oh, uno los lunes y otro los miércoles. Bueno, pues sí, habla cuate y me encargaré de eso. Ahora voy. Aprovecho a preguntar. Dime. ¿Cuándo pasó lo de la armería de Alekai? ¿Los robos? ¿Ya me entiendes? Fue, los lobos fueron semanas antes del exilio de... pero me quiero referir. ¿Fueron a la caja fuerte de la empresa o al empleado? A la caja fuerte de la empresa. O sea que no guarde dinero ahí, ¿cierto? Mija, si eso, voy ahí y voy a intentar... Compruébalo. Tengo la caja aquí en este cajón. Vale. No, si tienes las puertas ya no pueden entrar de ninguna manera. Estas ventanas no son fáciles de romper. Pero por poder podría si me lo dejo abierto. Sí. Vale. Tendré. Se van con unas ganzúas. Tendré en cuenta. Entonces. Y voy a comprobar una cosa. Es mi empresa, con lo cual nadie se va a enfadar. Me tendría que enfadar yo si tal. Mando yo el cristal que me conozco. Vale, sí. Lo dicho. Querría comprobarlo. Pues entonces no voy a guardar dinero aquí. De momento, no. Nada. Hoja, sabiendo que van a poder hacer eso en esa zona. Por eso. Hiciste bien en preguntarme, pase igual. Es que pregunté a varias personas, pero nadie sabía nada. Yo porque gracias a Leonardo me contó muchas cosas. Y se lo sigo agradeciendo al hermano. Pues vamos a un banco mismamente. Porque solamente pueden robar eso. O sea, objetos y demás. ¿Lo sabes? O eso no lo tienes muy claro. Vale, pues. Está perfecto. Es cierto. Pues menos mal que me ha dado por comprobar. Pues ya le digo, sobre el tema de robo, tenía esa curiosidad porque no sabía exactamente cómo funcionaba. Bueno, a mí me comentaron bandidos que usan ganzúas para robar. Y claro, en Strawberry saltaban la ventana y entraban. Y aquí se puede hacer exactamente lo mismo. Sí, pero usaron una carreta, pues es igual que un medio de subir. Lo malo, repetieron tantas veces que me enteré cómo lo hacían. Lo vi con mis propios ojos, imagínate. Comprendo. Creo que está igual. ¿Dónde se supone que está? Creo que mi caballo se quedó en algún sitio.
Obliet. Claro, está arriba. Bueno, está técnicamente bajando. Va, voy rápido. Vale, venga, pues. Por favor, Rodina, que no te puedas saltar. No, no, no se va, no va a saltar. Le sorprendería, Rodina. Vale, Por por aquí. favor. Uy, no, no, Rodina. El salta soy yo. Vale, ya puedes subir. Entonces me ha dicho hacia dónde? Hacia Blackwater. Anda. Pues marchemos, pues. Entonces, ¿no le ha dado tiempo a hablar con Alekai? No. Pues se conoce que hay una persona que se dedica a dar documentación falsa. Y nos ha pedido que busquemos. El problema está que no me ha dicho nada. Simplemente me ha dicho que busque. Yo sé dónde hay uno. ¿Ya? Tiflandi. Ah. Hay otro en las estaciones de tren. Pero nunca me pensé dónde. Ahora podemos hacer un cerco y pasar por todas las estaciones. Pero primero llega a Blackwater y hablar con él. Vamos a ver qué ha podido enterarse durante esas reuniones con los Balboa. Anda. A ver si es la casualidad y encontramos a Rose. Rose, había oído que creo que abrió el establo. Pues no sé, nos podemos acercar, nos vi ya más o menos de camino. Sí, me vendría bien para comprar algo de suministros. ¿Qué tal van las cosas por el cuerpo? Con el cuerpo estamos tratando de avanzar. Por suerte hay buenas y grandes noticias. Los seis vamos a empezar con permisos legales para los que se recompensan. Así que técnicamente su labor ya no será ilegal. Está bien. Y con ese registro podríamos saber quién está haciéndolo legalmente o ilegalmente. Es cierto. Está bien saberlo. Aparte, han hecho cambios en la política en San Denis. Ahora los médicos llevan un uniforme. A ver, sería lo suyo. La última vez que me trató una médico en San Denis, no. A ver, que yo no soy propio para hablar, pero sí que es cierto que no sabía si era un médico. Ella me entiende. Sí. De hecho, estaba usted presente. Eso digo. Bueno, estaba el cuerpo entero presente ahora que lo pienso. Bueno, y los seis va a haber cambios también. Cambios buenos. Ya me contaré. Seguramente me interesa. Bueno, siempre me interesa la gran mayoría de información. A decir verdad. Hombre, está un poco enterado de todo.
Por cierto, ¿a qué estábamos hoy? Por saber si voy bien. ¿Estamos a jueves? ¿Puede ser? Estamos llegando a Valentine's, sí. Niet, me refiero de día. En plan, ¿qué día es? ¿Jueves? Oyes. El día 15, jueves. Ah, está. Es que últimamente estoy algo perdido con los días. No te preocupes, para eso estoy yo. Vamos a ver si Rose está por la zona. Y por cierto, esto que tenemos a la izquierda. Las casas. Ajá. Eso lleva mucho tiempo. Es la propiedad de alguien. Porque a mí, en lo personal, no me suena de nada. Debe ser que lo construyeron hace poco a través de los Amis. Tengo alucinado con ellos. Construyen rápido. Ya me di cuenta, Siempre tienen algo nuevo, a decir verdad. Y no te pide nada a cambio, en plan, me sorprende. Bueno, sí, obviamente es respeto, pero... Nada, pero monetario, nada. El respeto siempre se tiene que dar. Ay, por mí lo tienen ya. Hablando de Valentine, voy a vender pieles de oso. He cazado muchos osos enanos. Pues está hace rato. No puedes cerrarlo, ¿eh? Pues está hace rato. Pues le pueden embargar si sigue así, ¿eh? Por mi parte, digo. Da. ¿Y si cerro a este lado y no al otro? Voy a ver. ¿Sabe? Solamente estaba entrenando caballos. ¿Sabe lo que puede haber pasado perfectamente? ¿Qué? Que cerrase esa por algún motivo y se olvidase y saliese por detrás. Bueno, al menos no está cerrado del todo. Le avisaré cuando la vea. Vale, voy a vender las pieles. Anda. Mira tu vacío. Bueno, pues vamos hacia Blackwater. Vamos. Me parece raro que Valentín esté tan muerto. Vicente no siempre está despierto todo el tiempo, así que...